¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué llora? No, no vas a llorar, papito. Ya, mi amor, ya. Usted es ahora el hombre de la casa, Johnny. Yo me voy a ir con ellos. Pero usted se va a encargar de cuidar a su mamá y a su hermanito, yo, mientras yo no esté. ¿Yo? Ella siempre los va a cuidar y va a estar con ustedes siempre. Yo los voy a buscar donde quiera que estén. ¿Yo? ¡Eduardo! ¡Entra por usted! ¡O voy por los chinos! ¡Salga acá! ¡Vaya usted ahí atravesando de la carretera! ¡Por favor, señora! ¡No, señora! ¡No tengo tiempo para llevarla! ¡No, señora! ¡No tengo espacio donde pueda que la voy a llevar! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡Mire, yo le doy todo lo que tengo, por piedad! ¡Chino, va a arrasar la puerta! ¡Rápido, rápido! Rápido, señora, hágale, hágale. Rápido, señora. Hágale, hágale, rápido, rápido, señora, vamos. Rápido. Rápido, hágale, hágale. Rápido. Miedo, la oscuridad.
Señor, ¿cuánto le estoy debiendo? ¿Cuánto tiene ahí? Me quedan 24 mil pesos. ¿Ya sacas que yo trabajo gratis? ¿Que la gasolina no vale o qué? Gracias. Camine, camine. Camine, camine, camine. ¿Te gustó la arepita? ¿Te gustó la arepita también? Mijo, ojo aquí. Hola, vecina. Venga, tomen quintico que está haciendo mucho frío. No, mi señora, muchas gracias. No se preocupen, tranquilos, tomen, mire que los niños están engarrotados ahí de frío. Tómenselo, tómense el cafecito. Ay, con toda confianza, no se preocupe. Gracias. Llevan muy poco tiempo aquí, ¿no? Yo no los había visto. Acabamos de llegar. ¿Esta noche tienen dónde quedarse? No, señora, no conocemos a nadie aquí. Porque si quieren, pues yo tengo aquí mi hermana que tiene donde hospedarlos. Pues tienen que pagar un arriendo, pues muy poquito, pero ahí pueden quedarse esta noche, porque no es que no hay donde más quedarse. Esperen. Fabián. Señora, ahí está. Venga, mijo. Gracias. Hágame un favor, vaya, llévenos allá donde su tía la pensión. Vaya, vaya con ella. Venga, papi, agárrese de mí. Agárrese acá. Ya da vuelta. ¿Sabes desde hace cuánto están acá? Acabamos de llegar. ¿Y eso por qué? Cuidado ahí. Tía. ¿Qué hubo? Esto, tía, mire que le mando a mi mamá para ver si le puede aclarar una piecita. Bueno, está bien, sigan, sigan. Oiga, mijo. ¿Una? Cuidado por ahí, ¿no? Sí, mucho cuidado. Sí, señora. Vaya rápido. Patio como queda en la parte de atrás, pues más tarde se lo muestro por si está ahora está oscuro. La cocina la tiene que compartir con una señora que se llama Mercedes. Y hay otra muchacha, pero ella no pone problema y nada.
Los baños sí tienen que hacerlo por turnos. Hay gente que se baña a las 6, otros se bañan a las 8, otros a las 10. Entonces ustedes cuadrarán con las señoras cómo se bañan, ¿no? Y los lavaderos en la mañana no tienen agua, entonces tienen que lavar solamente en las tardes. Bueno, esta es la única habitación que me queda. Pues es la más chiquita, pero es cómoda. Y pues se la dejaría en 20, ¿no? Mi señora, lo que pasa es que, pues es que yo tengo poquita plata. ¿Será que su merced no me puede hacer un descuentico? No, pues, 18 sería lo mínimo que se la puedo dejar. Bueno, que pase buena noche. Mamá. ¿Qué pasa, mi hijo? Duermas allá. Mami, yo estoy con usted. ¿Este cómo? A dos. Este es yo. Está como buena. Yo también la llevo. Esta también está como buena. Está rica. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Bien. Bien. Ah, bueno, bueno, bien. Venga. Venga, le digo una cosa. ¿Usted quiere ir a trabajar conmigo allá arriba en las bodegas? Tengo que ir a repartir los tintos allá arriba. Si quiere ayudarme, mire a ver. ¡Ey! ¡Señora! Sigo los tintos ahí para los pelos que están adentro, hágame el favor. Sí, señor. Patrón. Estamos gente para descargar ese camión, está como llena esa vaina, hablar. Qué cosa tan tremenda, hermano. Oiga, Chino. Tengo. ¿Quieres trabajar conmigo y llegar a unos pesos? No, señor. Lo que pasa es que él me está ayudando aquí con lo de los tintos. No. El pelado está grande y le puedo ayudar a trabajar. Además, el otro chino le ayuda con los tintos. Sí, mami, si yo puedo trabajar, déjeme. Pero no se me sale de aquí. Yo no me lo llevo entonces. No, mami, tranquila. Yo voy a trabajar. Sí, hágale rapidito ahí con ese tinto y va a trabajar, hermano, que esa vaina está llena. A ver, hágale. Pues caminar. Hágale. 9 de la mañana y 27 minutos aquí en Radio Galaxia en los 1070 AM. Continuamos con los éxitos. Ahora viene una canción de este gran maestro de la música popular, Rómulo Caicedo, y este tema, Clavelitos con Amor. Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y tan rojos como estoy, qué bonita lejanía. Ay, papito, vea, se volvió una miseria. Venga, a ver, lo limpio un poquito. No. Disculpe, señor. Disculpe. ¿Se demorará mucho el muchacho? Ya, no dejan trabajar. No, ya casi acaban de descargar el camión y ya termina. ¿Qué? ¿Cómo le fue, pelado? Bien, sí, señor. El trabajo estuvo un poquito pesado, pero me gustó el trabajo. Ah, bueno. Ya ver cómo arreglamos con usted. No, me gustó. Bien. Oiga, Chino, esta noche me llegó otro camión. Te lo espero a que venga a trabajar. Sí, tranquilo, señor. Sí, señor. Aquí estoy. Bueno, pues. Gracias.
Fabián, cuídeme aquí la olla. ¿Cómo le fue? Bien, sí, señora. ¿Bien? Ah, gracias, bueno. Sí, ¿vendió todo el café? Sí, señora. ¿Arriba todas las bodegas? Sí, sí. Ah, bueno, qué bien. Hola. Uy, sí, le fue bien. Sí. A ver. Bien, mire, tome. Esto es lo suyo. Bien merecido. Muchas gracias. Bueno, la espero mañana, sí, yo a la misma hora. No me va a quedar mal. Bueno, bueno, que les vaya bien. Gracias. Chao. Chao. Esté bien. Hasta luego. Fabián, súbame el carrito aquí. ¿Dónde va? A trabajar un rato, mamá. No, señor, usted no se manda solo. No, mamá, es el mismo lugar donde estuvimos hoy. No, Kevin, ya es de noche, es muy peligroso salir. No, tranquila, mamá, no se preocupe, yo voy a estar muy bien. Yo me cuido. No, espere, Kevin, venga para acá, ¿cómo así? Pero venga, mijo, que le doy permiso a usted. Tranquila, mamá, no se preocupe, yo ahorita vengo. Venga, venga, papito. Bueno. Tranquila, mamá, no se preocupe, yo solamente voy a ir a trabajar. Ahorita nos vemos por la mañana, mami, chao. Cuando cierras los ojos yo veo tu sonrisa pintada de gris. Siento el viento como te acaricia y se lleva lo que queda de ti. No sientas miedo, la oscuridad ya se va. Todo esto se debe al Sagrado Corazón de Jesús. No sientas miedo, la oscuridad ya se va.